de la violencia. Y sobre las participaciones que hubo, va a salir un libro. Es muy probable que este libro se tarde, bastante, pero de cualquier manera, cuando salga, les avisaremos, porque les puede ser útil para las reflexiones sobre este tema. Y entonces pensamos en varios temas que les voy a ir mencionando, pero antes de eso quisiera yo hacer una breve introducción a la cuestión de la violencia, cómo pensar la violencia, porque hay una discusión rara acerca de cómo pensar la violencia. Hay algunos autores que se refieren a que entre ciertos intelectuales no les resulta interesante ni conveniente pensar la violencia, porque prefieren tomar distancia, prefieren tomar distancia por los motivos que sean, por temor o por atribuirle a fuerzas no controlables, no manejables, los efectos de la violencia. Es decir, que piensan, que hay intelectuales, dicen, que o pensadores que consideran que la violencia, sobre todo la violencia extrema, no tiene que ver con lo humano, tiene que ver con otro tipo de fuerzas del mal, fuerzas satánicas, fuerzas extraterrenales, que mejor no pensarles. Por otro lado, por ejemplo, Žižek, que es un pensador que seguramente ustedes conocen, tiene un libro que se les recomiendo mucho, que seguramente ya lo conocen. Si no lo conocen, tomen nota. Es un libro que se llama Sobre la violencia. ¿Cómo es su subtítulo? Se llama Sobre la violencia. Es un libro que está en la red, un libro que yo creo que es fundamental para pensar la violencia, y sí se los recomiendo. Yo no sé si alguno de nosotros tres se los vamos a sugerir como bibliografía, yo por lo menos no, pero de todos modos, aunque no se los sugiramos como bibliografía, realmente es como como algo fundamental que hay que saber, digamos, que hay que conocer. Es un libro fundamental para comprender la violencia. Y esto además es posible porque quizá ustedes ya se dieron cuenta de que este semestre es un semestre chiquitito, sobre todo para las clases que son los lunes. Porque ya ven que ahora todos los feriados se festejan el lunes, y los lunes son vacaciones casi todo el semestre. Entonces nosotros elegimos el lunes para dar cursos, porque es el único día que los tres podemos, porque tenemos distintos compromisos de dar otras clases y aquí en la facultad y en otras universidades. Entonces es el único día que pudimos, pero sí, en general nunca nos había afectado tanto. ¿Qué pasó? No, está abierto. Ah, sí, creo que sí. Esa tecnología. ¿Qué es eso? Como que siento que las direcciones puedan ponerse. Sí.
Gracias. ¿Qué es eso, eh? A lo largo de los primeros, de las primeras semanas, es un libro que tiene que ver con las exposiciones de varios de los participantes. Entonces yo creo que les va a ser muy útil tener una especie de background, de conocimientos de la violencia, además de otros que han hecho, los que no conozcan ese libro, ¿no? Y quizá después les podremos recomendar incluso otros, pues para tomar en cuenta esta cuestión del semestre tan cortito. Cada maestro les va a recomendar leer un artículo o dos artículos cuando mucho. Entonces, si vamos a perder cinco clases, pues por lo menos tener otro material de lectura que les complemente las lecturas que los profesores les van a recomendar a ustedes. Entonces, les decía justamente de Žižek, que dice Žižek que muchos piensan que, más bien, que él piensa que no es muy fácil tratar la cuestión de la violencia enfrentándonos directamente a ella, porque dice que el ser humano somos frágiles y que en esa medida, si nos enfrentamos directamente a la violencia descarnada, sobre todo la violencia en su máxima expresión, resultamos muy afectados y que entonces no somos capaces de pensar. Entonces, Žižek recomienda tomar un poco de distancia de la violencia real, de la violencia realmente existente, tomar un poco de distancia para poder pensar. Esto, Žižek es un provocador, su profesión es provocar, entonces, esto en general dices ciertas cosas como para hacer pensar a la gente. Su profesión es provocar y su profesión es hacer pensar, lo que realmente se agradece, porque no es común que nos hagan pensar. Y entonces él propone eso, propone pensar la violencia tomando un poco de distancia, apartarnos de las víctimas de violencia, para que las emociones y los sentimientos no se sobrepongan al pensamiento. Y entonces, desde algún punto de vista se puede decir que Žižek pues puede tener razón, pero pues desde otros puntos de vista también se puede decir que si no nos referimos a violencias puntuales, entonces podemos estar haciendo teorías muy abstractas que no tienen nada que ver con el mundo, como muchas veces hace la filosofía, ¿no? Cada vez menos, por suerte, sobre todo en relación con la violencia, parecería que ya hay muchos filósofos que estamos pensando las violencias particulares y las violencias concretas. Por otro lado, acerca de la violencia, ¿qué podemos decir?
En algún sentido, se podría decir que todo es violencia, o que en todo está presente la violencia. Hay autores que efectivamente han dicho eso. Hay autores que incluso hay compañeros filósofos que y no compañeros sino autores, digamos, que no son de aquí de la facultad, que piensan que la violencia podría ser un trascendental o un cuasi trascendental, ¿no? Es decir, que es algo que sería como condición de posibilidad de las formas del ser de lo humano, digamos, ¿no? En ese sentido, pues parecería que sí, que la violencia nos acompaña siempre. En ese sentido, sería correcto que la violencia está siempre presente. Les quiero comentar una frase de Derrida que está en el programa que les mandé. ¿Sí recibieron el programa que les mandé por Classroom? No. ¿No? O sea, sí está en el programa. Pero pues como no nos llegó la invitación directa, pues todavía tenemos que hacer. Algunos se escriben todavía. Pero el programa creo que está disponible en el enlace de tu salón. Ah, sí. ¿Está disponible dónde? En el enlace que aparecen los horarios de servicios escolares. Ah, ok. ¿Y qué tengo que hacer yo como para que el programa aparezca en Classroom? Ya está. Más bien que no tenemos nosotros acceso. Ah, porque no tenían este. No tenemos el código. Ah, ok. Pero igual no entramos, los horarios, tienen los horarios. Ah, sí, los horarios también. Eso sí, ya lo vieron, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, qué bueno. Bueno, pues sí, allá está esta frase. El programa empieza justamente con una frase de Derrida que dice esto: una palabra que se produjera sin la menor violencia no determinaría nada, no diría nada, no ofrecería nada al otro. No sería historia y no mostraría nada. Se los voy a repetir, dice Derrida: una palabra que se produjera sin la menor violencia no determinaría nada, no diría nada, no ofrecería nada al otro, no sería historia y no mostraría nada. Nos está diciendo Derrida que al menos en el lenguaje la violencia está siempre. Una palabra siempre es violenta en tanto que significa. El proceso mismo de significación, de que es, significa algo, ese mismo proceso es ya violento. Seguramente se pueden dar cuenta por qué. Porque irrumpe, es decir, un significado es la irrupción, una especie de selección de yo soy algo y no soy todo lo demás. Eso es significar. Soy esto y no soy lo otro, dice la palabra. La palabra casa dice soy esto y no soy nada de lo demás. Y eso es brutalmente violento. La significación es terriblemente violenta. En ese sentido es que Derrida dice lo que dice. Y en ese sentido, efectivamente, podemos decir que todo es violencia, o que en todo está presente la violencia. Por otro lado, en el capítulo 2 de este libro que les acabo de recordar, de Žižek sobre la violencia, en el capítulo 2, Žižek dice que el lenguaje es violento, también dice Žižek que el lenguaje es violento, no solo contra la realidad semiótica como es lo que plantea Derrida, no solo
es violento en la realidad semiótica, en el sentido de que la significación irrumpe siempre, ¿no? Porque las opciones son infinitas y, sin embargo, hay una que es la que irrumpe. Dice Gigi que el lenguaje es violento no solo contra la realidad semiótica, sino también es violento contra el prójimo. Y esto lo sabemos nosotros ya desde siempre. El lenguaje es violento también contra el prójimo. Y desde el punto de vista de la teoría social, algunos autores, de los más relevantes para tratar la cuestión de la violencia, hablan de la violencia sistémica o de la violencia estructural, que es la violencia generada por el sistema capitalista. Los que estuvieron el semestre pasado seguramente se acuerdan que hubo algunas intervenciones que se refirieron efectivamente a la violencia estructural, a la violencia sistémica. Varios autores como Etienne Balibar, como Zizek, no me acuerdo quién otro también, Lipovetsky también y otro más, que no recuerdo en este momento, piensan la violencia en términos de violencia sistémica, violencia estructural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la violencia es una cuestión del sistema, de la estructura, y básicamente de la estructura social capitalista. ¿Sí? La violencia es sistémica, propia del sistema. No es una cuestión nada más de que hay unos buenos y otros malos, y los malos son los que ejercen la violencia. No. La violencia, desde este punto de vista, desde el punto de vista de estos conceptos, es una cuestión de estructura. Es una cuestión del sistema. Entonces, si vivimos en el capitalismo, vivimos entonces necesariamente en la violencia. Y entonces, hasta cierto punto, realmente tenemos que decir que siempre estamos en la violencia, efectivamente. No sé si exactamente decir que todo es violencia, pero sí que siempre estamos en la violencia, puesto que el sistema dominante que vivimos es el capitalismo, y si se dice que la violencia estructural o la violencia sistémica es la que es propia de la sociedad, del capitalismo, entonces es cierto que estamos siempre en la violencia. Y entonces, ¿qué hacer, pues, frente a esto? Si bien es cierto, hasta cierto punto, tenemos que aceptar que la violencia está siempre con nosotros, o como yo he dicho a veces, la violencia nuestra de cada día, si bien esto es cierto, si se fijan, desde otro punto de vista, esto trae problemas. ¿Qué problemas nos trae? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué problema o qué conflicto implica decir que siempre estamos en la violencia? ¿Qué implica? ¿Qué problema implica afirmar esto? Perdón, yo tengo una referencia que hacer antes de hacer un comentario de lo que acabas de decir. Sí. Cuando tú describes la cita de Derrida, a mí me refiere fuerza, no necesariamente violencia. Ok. Sí. Yo podría tomar en la cita la palabra fuerza, y la fuerza que puede tener una carga positiva no es violencia. Sí, o sea, por ejemplo, una experiencia estética puede ser hasta revolucionaria. Te puede trastocar profundamente, sacudirte de tal nivel que eres otro, pero nunca pasa por la violencia. ¿Sí? Pasa por esa deformación total en donde hay pérdida y ganancia, pero no necesariamente violencia. Sí.
Entonces, es algo que quería mencionar porque me parece importante. No, a mí me parece muy importante y quisiera incluso yo radicalizar un poco lo que tú estás diciendo, que justamente en esta línea de reflexión se podría decir que podemos ir desde, quizás desde una línea mucho más larga, pero yo voy a acortarla ahorita. Podemos hablar de voluntad, fuerza, poder y violencia. Y en esa misma línea, a todas se les puede llamar violencia, a todas se les puede llamar fuerza, poder y voluntad. O estar presente. Se fijan que son como distintos niveles, distintos aspectos de algo que quizá tendremos que ver justamente en el semestre qué es ese algo, ¿no? Eso que está. Vale. Esa es tu primera observación. ¿Y la otra cuál sería? Yo creo que dando una respuesta, no sé si precisa, pero tratando de utilizar estos términos. Lo político es un movimiento, es un cambio. La política normalmente ya es violencia, porque en lo político está el mejor deseo de expresión de un individuo, de una comunidad, etc. ¿Sí? En la política está ya la sobreposición sobre el otro, y eso sí ya es violencia. Eso es otra, sí, es, lo que dices sí es una distinción muy importante en varios autores también, ¿no? Efectivamente, yo la que más conozco es la de Etienne Balibar, que coincide, me parece, aquí hay un compañero que me puede decir, que coincide con la Clau, en que lo político tiene que ver con una estructura antagónica de lo social. Y la política es la manera institucional cómo se trabaja, digamos, con ese antagonismo, ¿no? ¿Voy bien o me regreso? ¿Sí quieres decir algo, Héctor? No. Ok. Bien, entonces, pero en relación con la pregunta que yo hacía, ¿dónde está el problema de pensar que siempre estamos en la violencia? A ver. ¿Sí? Ah, pues, justo como lo comentaba usted con respecto al primer autor, que proponía como separarnos un poco de la violencia, a comparación de lo que se propone acá, de que siempre estamos en la violencia, pues impide esa separación, ¿no? No podríamos establecer esa distancia porque estamos en la violencia, ¿no? Entonces la manera de acercarnos, bueno, más bien ya estamos cerca, ¿no? La manera de estudiarla tendría que ser como un poco distinta, por decirlo así. Sí, más o menos. Efectivamente nos complica las cosas, nos complica el estudio de la violencia, pero nos complica otra cosa que no solamente es pensar la violencia. ¿Comprende? Porque nosotros también somos violentos. Obviamente, bueno, aquí con la negación, ¿no? Cada quien a ciertos niveles, ¿no? Entonces, yo pienso que el ser humano en sí ya es violento, por su naturaleza. Sí, bueno, efectivamente, sí. Que es un poco lo mismo que decir que estamos siempre en la violencia. Somos violentos. Freud nos dijo que somos ángeles y demonios, que estamos constituidos de alguna manera como eros y tánatos. Somos amor y muerte, ¿no? En ese sentido, siempre estamos en la violencia también desde la perspectiva freudiana, ¿no? Por ahí vi una mano, a ver. Pues tal vez nos causa problemática para distinguir las violencias, cuáles estamos ejerciendo nosotros, cuáles ejercen en nosotros, o hasta qué tipo de instituciones detentan esta violencia. Claro, efectivamente, ese es un verdadero problema. Sin embargo, yo me quiero referir a otra cosa. Hablar de esto, de que estamos siempre en la violencia, si bien teórica y conceptualmente puede ser pertinente y tendremos que fundamentarlo de acuerdo con ciertos autores y ciertas teorías, etcétera, etcétera,
El mayor problema, ¿saben cuál me parece a mí y nos parece a otros autores? Es que una tesis de ese tipo nos paraliza. Es decir, si somos violentos, si estamos, como dices tú, si somos violentos, entonces, pues dejemos salir toda nuestra pasión y nuestra emoción y nuestra violencia, si así somos. Si siempre estamos en la violencia, y esto es un trascendental, es algo que está siempre como condición de posibilidad de la vida en comunidad, pues entonces, ¿para qué luchamos contra él? ¿No? ¿Para qué nos esforzamos a luchar contra él? Ese es parte del problema. Y precisamente por esto, es por lo que, desde mi punto de vista, es desde donde está lo interesante de la reflexión sobre la violencia. Justamente aquí, en este punto, me parece a mí que es tan interesante. Y por eso, el semestre pasado, vimos un conjunto de temas sobre la violencia, de distintos temas. Vimos, por ejemplo, el tema de las pulsiones y el deseo como plataformas de la violencia, que lo expuso aquí el doctor Kabir, el doctor Juan José Agur. Vimos la cuestión de la violencia estructural, vimos la cuestión de la violencia extrema, un compañero especialista en la guerra vino a hablarnos de lo que se entiende por guerra, con ejemplos concretos, ¿no? Uno era de Brasil y el otro no me acuerdo de dónde era. ¿No? Creo que habló de Culiacanazo, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo yo. Me acuerdo de Brasil. La guerra sentida que... Ajá. De Brasil y de Culiacanazo. Ok. Luego también hablamos, se habló de personas desechables, aquí el doctor Juan Manuel Rodríguez. Se habló también de la violencia en la religión a lo largo de la historia. Se habló también de la violencia de género, no podía faltar, ¿no? En ese sentido, pudimos, después de ver muchos aspectos de la violencia, muchas formas de existencia de la violencia, por eso pensamos este semestre tratar la cuestión de la antiviolencia. De la antiviolencia. Y esto no porque seamos ingenuos, no porque creamos realmente que es posible combatir de frente y de manera total la violencia. No somos ingenuos. Por eso el doctor Abud, cuando estábamos pensando el título de la cátedra, él propuso un paréntesis escéptico. La cátedra se llama La imposibilidad de la antiviolencia. IM está entre paréntesis. Porque queremos creer que es posible la antiviolencia, pero también sabemos que es imposible liberarnos totalmente de la violencia. Pero lo que sí queremos pensar en este semestre es algunas maneras. Tenemos que aceptar que la violencia es parte consustancial de la vida en comunidad. No creemos que se puedan aplicar recetas contra la violencia. Y entonces creemos que lo que hay que hacer es distinguir entre unas violencias y otras. Entonces, pensamos que las violencias son capacidades humanas de pensar, hablar y actuar sin cruzarse con las capacidades del prójimo, con las capacidades de otras y otros, y que eso es una manera metafórica de hablar de la violencia. La cuestión es que cuando sí se cruzan estas capacidades humanas de pensar, hablar y actuar con los derechos y la dignidad de otros y de otras, en ese caso
en ese caso sí tenemos y podemos hacer algo para limitar y acotar la violencia. No para hacerla desaparecer, pero sí para acotarla, para compensarla, para prevenirla, que sería lo ideal. Para prevenirla o para prevenirla en sus grados extremos, digamos. Grados extremos que nosotros le llamamos a veces violencia extrema, precisamente. Entonces, la cuestión es que estas formas, contra estas formas de violencia, sí se pueden luchar todos los días, en todos lados. Por ejemplo, no podemos luchar contra lo que significa una palabra como adiós. No podemos luchar contra la violencia de la palabra adiós. No, contra eso no podemos luchar. No podemos luchar contra la significancia, contra los significados, contra el poder de la palabra. Contra eso no podemos luchar. Pero en cambio, sí podemos luchar. Sí podemos luchar contra algunas palabras, como por ejemplo, contra la palabra terrorista que se le quiere, que se le quiso o que se le quiere imponer a los grupos de migrantes en Estados Unidos. Contra eso sí podemos luchar. Y de hecho, el presidente de México, aparentemente, según cuenta, hizo una negociación con el presidente de Estados Unidos para que no llamara a los narcotraficantes, a todos los que están relacionados con el narcotráfico en México, que no les llamara terroristas. ¿Por qué? Porque si les llamaba terroristas, el presidente de Estados Unidos decía que tendría derecho a combatir a los terroristas en el mundo. Entonces, contra eso sí podemos luchar. Y sí se puede luchar. No, hay que ubicar el botón. ¿Es Santa Rojo? Sí. No, no. No. ¿Qué tal? El verde se pone rojo cuando está abierta la puerta. No, está bien. Chévere, de nuevo. Ya no quiere. Ahora se habla hasta que termine la cátedra. Ah, es cuando está haciendo. Claro. Una cosa de apagar la luz y prenderla otra vez. ¿Qué mierda? Nos podemos quedar aquí encerrados. Bueno, el caso es que sí creemos nosotros que hay violencias que si no se pueden borrar definitivamente, sí se puede intentar acortarlas, compensarlas o disminuir al menos sus efectos destructivos. Y eso es lo que en este semestre vamos a tratar. Vamos a tratar, por ejemplo, la cuestión del perdón, la cuestión del no poder. Vamos a tratar distintas formas de resistencia, el diálogo, la política y algunas formas de paliar las violencias. Eso es lo que yo quería comentarles a ustedes de este semestre y ahora le doy la palabra a alguno de los profesores. Yo empezaría con la cuestión que ya planteó el compañero y que no me parece nada fácil distinguir violencia de fuerza, porque desde la propia violencia del lenguaje, como está acuñada la palabra violencia que proviene del latín, ya trae en su propio núcleo la cuestión de la fuerza. La etimología, como suele suceder entre los expertos, está muy debatida y hay dos acepciones en pugna, pero en algo que están de acuerdo es que tiene que ver con la palabra vis, que en latín significa fuerza. No están de acuerdo. Ya en la segunda mitad de la palabra, y la controversia, que hay para algunos que es vis fuerza latus, que latus sería el principio, el pasado del verbo ferus, que es llevar o transportar. Este sentido se trataría de llevar a la fuerza algo o alguien. Pero también hay otros que dicen que es de vis fuerza, violentus abundancia,
y que entonces que tiene que ver con la abundancia de fuerza, con actuar con mucha fuerza. Esto tiene el problema de que bueno, cuando es mucho, cuando es poquito, y además pues como que nunca hay un justo número de fuerza. Y ese sentido tiene que ver con el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente dominar, poner algo. Y se puede incluso problematizar el ejemplo que decías del arte, porque por lo menos para Jack Rancière, que el arte lleva a cabo una redistribución de los sentidos, hacerlos precisamente sentir de una manera diferente. La poesía y la música tendrían que hacernos escuchar cosas que no hemos escuchado antes, el arte pictórico, ver cosas que no hemos visto, y eso tiene que ver con una violencia enorme también, y quizás la violencia más efectiva. Y en ese sentido yo llevaría la cuestión de la antiviolencia precisamente a la efectividad de la transformación total de la situación o del mundo. Aquí me voy a permitir recomendarles otro libro que sería muy bueno para esta cátedra. Ya se dijo el de Gille, que es muy, muy importante, y quizás otro más antiguo, más fundacional, más crítico, más hermético también, pero no por ello menos importante, también escrito por un gran teórico del arte como es Walter Benjamin, hace una crítica de la violencia. Un libro realmente esclarecedor sobre la cuestión, y que nos habla que la violencia siempre en relación a, bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, yo siempre hablo aquí de la ley en mayúscula, y Benjamin habla de derecho, que estamos en el mismo campo. Y Walter Benjamin distingue entre la violencia que llama mítica, que es la fundadora y conservadora de derecho. Cuando se funda la ley y se conserva, se mantiene, se refuerza. Incluso en inglés está la expresión enforce the law, que es algo así como fortalecer a la propia ley, y esto siempre de forma violenta. Hay que estar insistiendo en que la ley es la ley, y que además tiene consecuencias el no acatarla, el no actuar conforme a lo que dice la ley. Pero quizás lo más importante de Walter Benjamin sea lo que él llama la fuerza de la violencia divina. Esta violencia capaz de cambiar la situación, y que le da una especie de agencia, que dota de agencia a cierto sujeto que aparecía como víctima en este sistema. Porque ya señalaba muy bien la doctora que la violencia es sistémica y que nos encontramos siempre en ella, pero bueno, lo que cabe decir es que a unos les va mejor que a otros, ¿no? Al burgués sobre el proletario, al hombre sobre la mujer, a los whites, a estos blancos que son white anglosaxon protestant, que a las demás etnias. Es decir, en este sistema hay ganadores y perdedores, y la violencia divina para Benjamin es precisamente que la víctima emerja. Yo creo que le llama así, porque tampoco es que sea muy claro este texto, ahí recibe su belleza y también su carácter de reto, que lo toma de la Biblia, del Éxodo, y es como un conjunto de esclavos es capaz de liberarse de un sistema opresivo como era el egipcio, que los tenía esclavizados, y que esa es precisamente la antiviolencia más efectiva, y que tiene que ver con llevar a cabo un éxodo, un poder
escapar del propio poder y crear uno nuevo, ¿no? Después, la verdad es que se crea un nuevo poder y muchas veces la violencia divina, cuando se codifica, cuando se institucionaliza la revolución, dirían nuestros viejos amigos del PRI, siempre transformados y metamorfoseados en otras cosas, que hay que institucionalizar la revolución y ahí se convierte otra vez en violencia mítica, pero que el reto de la antiviolencia es precisamente llevar a cabo un éxodo, una transformación del poder, y que en este sentido habría que explicar las formas efectivas de un gesto que podemos llamar bartebleano. No sé si conozcan esta, no sé si cuento o pequeña novela, está como que en la frontera de ambos, es un texto muy... narración. Muy breve. Sí, pero como que es una es muy chico para novela y muy grande para cuento, ¿no? Entonces no sé cómo ponerle. Donde Bartleby es un personaje de una violencia muy, muy sutil y muy chicaquerito, diríamos los mexicanos, en la que lo contratan en una oficina y después ya cuando le piden un trabajo es el preferiría no hacerlo y después vive hasta en la oficina y oye, vete, no, preferiría no hacerlo, siempre con una cortesía impresionante que parece que desarma al que se supone tendría que ser su patrón, y así logra sustraerse del propio poder. Y creo que es precisamente el reto de lo que hemos llamado antiviolencia, que sea una violencia que sea capaz de transformar el poder, y que entonces aquí habría que ver por dónde esto se puede efectivo. Yo lo estoy viendo sobre todo a partir de las llamadas resistencias no violentas de Gandhi, Martin Luther King, no porque sean efectivamente no violentas, quizás aquí habría que hablar de no armados, de movimientos no armados, porque efectivamente no se trata de cambiar con las armas al sistema, pero tiene muchas cuestiones que hoy incluso serían también calificadas por algunos de violencia, como son los bloqueos o los boicots, ¿no? Ya ven que muchos bloqueos son calificados por los medios de comunicación como muy violentos, ¿no? Yo me acuerdo cuando AMLO cerró Reforma, era el máximo violento. Este país tan violento para los medios, él era el máximo violento por cerrar una calle, que son estrategias que sí este tipo de activistas podrían acatar. Señalando que tampoco hay que estar cerrados como militantes a la transformación, a otro tipo de tácticas, solo que otras no han funcionado tanto, ¿no? Vamos, si hablamos de la revolución rusa, la revolución china, no permanecen tanto sus logros, al contrario, quizás la violencia con la que actuaron ha asusado de tal modo a la propia reacción, que más bien ahora tienen 50 años tratando de borrar los logros de estas revoluciones, no han tenido esa hazaña con otras maneras de actuar contra la propia violencia sistémica, pero también señalar que la violencia extrema muchas veces es también un gesto de impotencia. Žižek, el autor de que es, habló la doctora, que la doctora Marifer, que el doctor Juan Manuel parece que también va a traer a colación, hablando de que es un provocador profesional, hace, pues creo que ya varios años, ¿no? Sacó una frase muy, muy provocativa que era: Gandhi fue más violento que Hitler, ¿no? Precisamente para hacernos pensar, y que tiene que ver con esto que le estoy diciendo, que un Gandhi tuvo resultados transformadores más a largo plazo y más profundos que un Hitler. Y el propio Žižek y Badiou han analizado que las violencias más extremas en el contexto de las revoluciones, en la situación estalinista, en la propia revolución cultural, tienen que ver con la propia declaración de impotencia, con el pasaje al acto, que tiene que ver con que ellos querían cambiar la situación, transformar el mundo, y
y al ver que no lo lograba, bueno, pues a ver si le sigo pegando más y debajo de la sangre, dice Badiou, aparece lo real de la igualdad. Y entonces también ahí, en el sentido de la segunda acepción de la violencia, quizás haya actuado con abundante, y cuando te pasas de violencia en los procesos transformadores, también parece que resulta contraproducente con toda razón. Y que entonces analizar este... no es un justo medio aristotélico de violencia, porque además no están claros los extremos viciosos, pero sí una efectividad de la violencia, de la violencia transformadora, que nos permita pensar los cambios sociales radicales, no algo tan intempestivo como los cambios sociales radicales, que hoy en día parece que son imposibles de pensarse, y en ese sentido sí poder cambiar tanto las estructuras como las subjetividades que resultan de esto. No sé qué decir. Sí, yo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, chicas, chicos, chicas. Pues yo creo que nada más voy a abordar algunas de las ideas y acotarlas desde una perspectiva, porque hablar de violencia siempre es hablar, o de las violencias hablar desde las perspectivas, ¿no? Como nos fue en la feria, ¿no? O cómo nos va en la peli, al final de cuentas. Y en ese sentido, pues siempre que estamos en las violencias, estamos desde una perspectiva ante un mitologema. Es decir, ante un mito que parece fundacional y que por lo menos en las sociedades contemporáneas se ha vuelto parte preponderante de la actividad de reflexión, de la actividad de la acción humana, ¿no? Desgraciadamente pareciera que ese mitologema se ha convertido en trascendental porque todos actuamos violentamente, porque todos hablamos violentamente, porque todos pensamos que la violencia es consustancial, ¿no? Y creo que en gran parte el curso pasado, por lo menos, fue guiado, acompañado en tratar de reflexionar justo cómo se pensaba ese mitologema desde la subjetividad, desde las instituciones, desde lo social, y cómo a través de ese mitologema se construía pues la sociedad capitalista en la que vivimos. Como bien lo dijo la doctora, pareciera ser que es consustancial porque el capitalismo se ha vuelto hegemónico y global, ¿no? Pareciera que es indudable. Y en ese mecanismo, y en esa actividad, pareciera que la violencia es arrastrada de manera inmediata, ¿no? Lo que nos invita el curso, desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, es justo cómo pensar la violencia, cómo la estamos pensando, desde dónde, con qué medios, qué herramientas. Y creo que en realidad es lo que venimos haciendo a lo largo de la cátedra pasada, lo que seguiremos haciendo en esta cátedra, y quizá lo que hemos seguido haciendo nosotros durante pues, más de una década, ¿no? Por lo menos. Creo que como mitologema y como lugar en la feria, también es preciso que ese mitologema, ese concepto, no sea tan omniabarcante, ¿no? Creo que se ha convertido, se ha desbordado su sentido, y al desbordar ese sentido, o más bien siempre estuvo su sentido desbordado, lo que ha constituido es que nosotros no seamos capaces, nosotras no seamos capaces de discernir qué violencias son, si es que es cierto que la violencia es constitutiva, ¿qué violencias son necesarias, si así lo es, y qué violencias no son necesarias, ¿no? La doctora creo que comenzaba a hacer un enmarcamiento de diversas violencias que deberían pensarse como necesarias o impredecibles, y violencias extremas que realmente son las que deberíamos delimitar y acotar. Creo que en ese sentido valdrá importancia que haya algunas de las conferencias que se van a dedicar a problematizar esto que el compañero decía, ¿no? Si la violencia es inherente a la fuerza, o si hay una fuerza no violenta, como lo dice Butler, o si hay una fuerza positiva, una fuerza negativa, o también que hay una fuerza, una violencia positiva o una violencia negativa. Pero todo esto detrás
tiene como intención de comenzar a diferenciar este mitologema de la violencia, que nos permiten esas diferenciaciones, quizá por lo menos detener algunas que están afectando nuestros espacios subjetivos, sociales y humanos y extrahumanos, ¿no? Y en ese sentido creo que el seminario, la cátedra extraordinaria va por ahí, ¿no? Tratando no de cubrir todas las violencias, pero sí de lanzar ciertas perspectivas que nos aclaren. ¿Qué es lo que hicimos o se hizo a lo largo de esta cátedra? Como pretensión, lo mencionaba la doctora Aguilar y lo menciona el doctor Kabir, pues ponerle un contraconcepto o un concepto análogo, un concepto paralelo a esa violencia desmedida en la que nos ha agotado, a la que nos ha llevado el capitalismo contemporáneo. Y ese concepto se escribe como antiviolencia, ¿no? Antiviolencia podría ser varias cosas dentro de esa perspectiva y están ahí dentro de las exposiciones que harán nuestros compañeros y nuestras compañeras y que de alguna manera nosotros también haremos. Antiviolencia como una violencia divina que rompe con la violencia estructural del capital y hace posible un cambio real. Esa sería una forma de antiviolencia, quizá. Una antiviolencia como un regreso a una forma de política que contiene la forma de la violencia negativa o extrema, quizás esa es otra, pero también están las otras que pensarían la antiviolencia como un contraconcepto a la violencia, y entonces una política de la no violencia hablaría, ¿no? Política de la no violencia rompiendo el mitologema de la violencia, pensando que la violencia solamente había que pulirla para pensarla de otra forma, como una fuerza negativa que tiene como intención la desigualdad de los cuerpos. Construir la desigualdad y la desorganización. Yo creo que en el fondo todas estas reflexiones de antiviolencia y de entender la violencia, que una es más mesurada, una es más extrema o una es más beatífica, como lo quieran ver, tienen la intención justo de poner en la palestra, en nuestra escuela, en nuestra universidad, las maneras en las cuales esta violencia que vivimos todos los días tiene que ser poco a poco contrarrestada. Pensarla es para tomar distancia de esa forma que nos acecha en los salones de clase cuando nos humillan los profesores, las profesoras, en las calles cuando los hombres violentamos a las mujeres, en los lugares de cualquier lugar donde hacen racismo, pero que aquí venimos a pensarlas, venimos a contenerlas, venimos a preguntarnos sobre una antiviolencia porque lo que queremos es justo regresar aquí, salir de aquí y ser capaces de preguntarnos por otra forma de relacionarnos que no necesariamente lleve a la destrucción en la que estamos, ¿no? Y podríamos llamarle violencias constitutivas, violencias divinas o violencias no violentas, para valga la redundancia. Pero la finalidad última es pensarnos de otra forma, ya no atados a la violencia. Y creo que en gran medida todos los invitados tienen como fin eso y creo que también es la nuestra, ¿no? Y así que yo no tengo más que decirle y me encanta que estén aquí pensando con nosotros, porque no lo hacemos nosotros si no están ustedes interpelando. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Carl. Entonces, ahora les toca interpelar a ustedes. Apelar. Este concepto gotreliano, yo tengo dos posturas encontradas. Por un lado, efectivamente, es un concepto que es muy utilizado y que ha cumplido una función
de que muchos sectores sociales, académicos sobre todo, hayan tomado conciencia de ciertas situaciones, sobre todo de las mujeres. Eso me parece importante. Pero, por otro lado, sí es un concepto que por un lado, habla de una situación, pero que como tal concepto no explica la situación, como efectivamente ocurre con otros conceptos de ciertas teorías sociales que están enmarcados en aparatos conceptuales más elaborados, entonces pueden dar más luz, ¿no? Como el marxismo sería uno de esos ámbitos conceptuales, ¿no? Pero sería uno, había otros. ¿Ustedes tienen algo que decir? Yo creo que la vulnerabilidad y la precariedad en Judith Butler están hablando del modo en el cual opera la violencia, ¿no? Pero sí creo, como tú lo dices, como dice la doctora, que hay discursos más propios para poder pensar esa precarización extrema que vive una parte del tercer mundo, y la doctora en algún momento lo hizo el semestre pasado con Ogilvy hablando de los sujetos desechables. Una de las violencias extremas que lleva a una precarización extrema sería justamente la desechabilidad, la conversión en desecho, la objetualización de la humanidad convirtiéndola en pura chatarra, ¿no? Yo creo que eso es parte, y yo creo que sí lo tocarán algunos autores, y lo que preguntan. La cátedra está organizada para que varias personas especializadas en el tema, desde su perspectiva, orienten, toquen la manera en la que entienden la violencia y algunas, ¿por qué no?, la manera en la que entienden la antiviolencia, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que será algo que sería ordenado, ¿sí? ¿No? Mira, yo de los que... Ay, perdón, Javier, adelante. Pues no, señora, que estoy totalmente de acuerdo con el fenómeno que menciona, que es muy, muy complicado que pase de otro modo, porque los intelectuales primermundistas quedan cortos, como que parece que no logran ni atisbar el fenómeno de la violencia en el tercer mundo. Pero también que cuando nos vamos a los intelectuales del tercer mundo comprometidos, estoy pensando en un Franz Fanon, pues parece ser que también las palabras sobran. Por eso con Los Condenados de la Tierra y con Máscaras Blancas, parece que Fanon siempre está como que, bueno, ya basta de palabras y a ver cuándo devolvemos el golpe. Si se la pasan golpeándonos, pues ya es tiempo de levantarse y que nosotros también asistemos uno. Entonces parece ser que sí se está como que en una situación límite, y el reto de intelectual del tercer mundo es mantener esta calma casi sobrehumana para poder tomar distancia y analizar la situación. Y nada más es señalar que el fenómeno del significante vacío no tiene que ver con el empobrecimiento del lenguaje, al contrario. Las palabras, los significantes vacíos son muy, muy ricos, son lo que Eduardo Nicol también llamaba palabras mayores, que son como libertad, amor, justicia, todas estas como ideas platónicas que cada quien le puede dar el significado que quiera y funciona. Un poco como la Revolución Cubana antes de su triunfo, que todo el mundo está a favor de la Revolución, pero cada quien lo entendía como quería y podía, y unos como que iba a ser una revolución liberal, democrática, otros sí marxista, que por el voto, que por la lucha de clases. Y entonces pues ahí la lucha es con este proceso de hegemonía que señala muy bien Ernesto Laclau, pero en el fenómeno que señala sí estoy totalmente de acuerdo, que quedan muy, muy cortos los intelectuales hegemónicos y centrales. Estuve viendo ahorita el programa, me parece que por lo menos 7 conferencias tratarán más algo parecido a tu preocupación.
¿Está tú con quién, no? ¿O quién por ahí? Sí, por favor. Solo quería compartir que estaba pensando con todo lo que decían. Esto que dicen sobre las palabras de fuerza, poder, violencia, voluntad, como lo que dicen, estaban como en el mismo. Pues son palabras, ¿no? Están como en el mismo nivel en ese sentido. O sea, como. Me pregunto más cuál es el sentido de conceptualizar, ¿no? O sea, creo que tenemos que, bueno, yo pienso, pues se me ocurrió, que tenemos que situarnos como quiénes somos, qué queremos hacer para conceptualizar y a partir de esos conceptos como proponer algo. Porque creo que pueden ser como palabras muy, pues parecidas, ¿no? O sea, con lo que comentaba el compañero al principio, a mí me parecía que lo que nombraba como fuerza, a mí me parecía que hiciera violencia. No, pero yo no tengo una connotación como. En ese momento no me parecía que tuviera una connotación tan mala la violencia, ¿no? Y como te decían, esto que puede pasar puede ser una violencia buena, una violencia mala, o una fuerza buena, mala. O sea, como que puede haber mucha diversidad en la conceptualización, pero justo como que solo me surge esa preocupación, ¿no? Como, ¿desde dónde se conceptualiza? ¿Para qué? ¿Y desde dónde? ¿No? Y ajá, porque creo que al final de cuentas estoy interesada en, en estos temas precisamente por lo que decía por lo que decía Juan Manuel sobre encontrar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? O sea, como más en la práctica que en el concepto, ¿no? Y pues ya eso. Sí, pues me parece muy, muy interesante y es justamente un reto, ¿no? Un reto responder tu pregunta. En primer lugar, conceptualizar adecuadamente, correctamente, y hacer distinciones adecuadas de todas estas palabras que no estarían en el mismo nivel, justamente creo que por ahí tendríamos que empezar. No están en el mismo nivel. Son palabras que pertenecen a ámbitos, cada una de ellas, y faltan. Agencia, por ejemplo, es otra, ¿no? Que lo voy a apuntar porque se me va a olvidar. Son palabras que pertenecen o bien a distintas disciplinas, ¿no? O bien a distintas tradiciones teóricas, tradiciones filosóficas, o bien a distintas teorías. Entonces, sí, son cosas que sería muy importante que en algún momento. No te puedo asegurar cuál, porque la cátedra es un poco difícil, esperando que algún ponente llegue tarde, a lo mejor aprovechamos para poderles explicar algunas cosas, o a lo mejor por el clásico, a lo mejor por ahí entre los tres podemos pensar algo al respecto y mandárselos por el clásico, porque eso es fundamental, tener una conceptualización más o menos clara de lo que estamos hablando, ¿no? Y qué bueno que lo preguntaste. Gracias. Yo pensaría incluso que cada ponente, en tanto especialista del tema, pretende conceptualizar las maneras en las que entiende determinados conceptos que son funcionales dentro de su marco de percepción, dentro de cómo le va en la feria. Yo creo que es. Además de hacer esto que propone la doctora, yo creo que si entendemos esto, la idea es que detrás de todos los ponentes hay concepto de violencia, formas de antiviolencia o de no violencia y maneras de construir una práctica más allá de la organización extrema de la violencia en la que estamos. Porque justo es una de las preguntas. ¿Puede existir una praxis humana que esté más allá de la organización de la destrucción del otro como punto central? ¿Hay algo que pueda ser una praxis ajena a esa necesidad de destrucción del otro, o del otro, o de la otra? Pero cada quien lo organiza como quiere, como puede, como es su horizonte lo marca ella, ¿no? ¿De dónde habla? Yo pensaría eso como para. Y la pregunta es importantísima, ¿cuál es el sentido de conceptualizar? En este contexto de la antiviolencia, creo que conceptualizar
contextualizar es importantísimo, es vital, porque si bien como has tenido a colación, las luchas sociales a partir de los 70, de los 80 sobre todo, hemos caído en una especie de torre de Babel donde se fragmentó el lenguaje y ya cada movimiento tiene su propio dialecto y no se ha logrado unificar como la secuencia que va de 1917 a 1976, que el conceptualizar es importantísimo para realmente resignificar lo que es la violencia. Y hoy sabemos que la toma del poder sin resignificación no sirve para nada, para que el poder cambie de manos y esas manos sigan siendo exactamente lo mismo. Y bueno, no sé si les conté que soy psicoanalista, pero bueno, por ello creo en el poder resignificador de las palabras y que estos gestos son muy necesarios. O sea, hay una anécdota de Lacan que tiene que ver con el resignificar de una paciente que había sobrevivido a Auschwitz, que entonces estaba obsesionada por el significante Gestapo, que en francés se pronuncia Gestapo, y lo repetía tanto y tanto, y llorando, que Lacan se levanta de su sillón y le dice Gestapo, que significa caricia, se pronuncia igual, y le seca la lágrima en la mejilla. Y entonces estamos viviendo una resignificación de un significante a otro para evitar sufrimiento. Y ese gesto es el que a mí me parece que tiene que repetir la teoría con la conceptualización. Precisamente, quizás no para ser menos violentos, pero sí para llevar a cabo una violencia menos tonta. Y eso ya me parece muchísima ganancia y que es un territorio abierto para la teoría. ¿Quién más? Tenemos tiempo. Tenemos media hora en realidad. Pero no es tampoco obligación, digo, si quieren quedarse pensando en meditar. Miedo. Es que es inteligente, como ya no quiere. Es smart, ¿no? Si no abre la puerta, está bien. Se queda en otro.